Son mujeres embarazadas en un taller de canto prenatal. Adriana está al frente de esta actividad englobada en la iniciativa denominada Gorgoritos. El objetivo es aprovechar la música para crear un espacio de conexión con el bebé. El bebé escucha a partir del quinto mes de gestación, pero sí que es verdad que previamente siente la vibración del sonido de la madre, de la voz de la madre. Entonces lo que queremos es potenciar ese vínculo, pero desde el punto de vista musical. Estos talleres combinan el aprendizaje y uso de canciones especiales para el embarazo y nanas tradicionales de diferentes culturas, junto con vocalizaciones y ejercicios corporales. Crear un vínculo, como un cordón umbilical sonoro, entre la madre y el bebé. Por un lado, los beneficios son emocionales. Odil y María Ángeles ya lo han puesto en práctica. Un momento muy mágico de conexión, que tú misma notas cómo empieza a moverse y luego vas viendo que cuando tú vas repitiendo las canciones, las melodías, luego el bebé cuando nace también ves que las reconoce. Tengo otra niña de 2 años y me he dado cuenta que todo lo que trabajé con el canto prenatal, luego ella lo ha seguido continuando. De hecho, seguimos con música para bebés, porque es una manera de conectar. Y por otro lado son físicos, ayudando al conocimiento corporal y a trabajar de manera consciente la respiración y la proyección de la voz, algo que puede ser útil también a la hora del parto.